Ah, genial. Bueno, ¿puedo explicar aún ya? Entonces, mientras que no está. Gracias. Bueno, por favor. Leon, estoy escuchando un poco el stream y tu voz se escucha muy baja respecto al sonido de la música. Continúa hablando, por favor. A ver, ¿se me escucha mejor ahora? ¿Se me escucha algo? Sí, se te escucha mejor. Perfecto. Bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. La música está en un nivel que no moleste. Confírmenme. A ver. Vamos a tener esto ahí. Y las anotaciones acá. Ahora sí, de nuevo, bienvenidos a el podcast En la Barra de la Taberna. Esta es nuestra primera entrega y nos acompañan Cobas, que es un colaborador de la taberna constante. Gracias, Cobas. Ah, hola, un placer. Perdón, estaba distraído con el chat. Un gusto a Ramsés, un gusto a León. Gracias. Y Ramsés de D&D Latino, que va a ser el primer invitado, espero de un montón más también. Gracias, Rance, por venir. Ok, Leon, a ti muchísimas gracias por invitarme y darme esta oportunidad maravillosa de ser como el padrino de tu podcast. Estoy muy emocionado por eso. Es una, es, estoy, te estoy devolviendo el favor porque también me invitaste y estuvo genial ir ahí. Ahí en D&D Latino. Ay, sí, pero mi comunidad es súper chiquita. No, no importa. Para los que nos estén mirando, si quieren chequear las cosas que hacen los chicos de D&D Latino, búsquenlos en Instagram como D&D Latino. Tienen su canal del Discord y hay muchas cosas que están pasando todo el tiempo ahí, así que vayan, es genial. El tema que vamos a charlar hoy está arriba a la derecha en la pantalla, que es el DM sobreprotector o el DM mamá. Es ese DM que le da miedo poner en peligro o lastimar a los personajes de sus jugadores. Antes de empezar, creo que sería lo ideal charlar si a ustedes también les pasó esto. Ramsés, ¿querés empezar? Sí, a mí me pasó desde el minuto uno en que empecé a dirigir. Recién mi grupo de jugadores presenciales habían decidido cambiar de DM, que el DM pasara a ser jugador y asignarme a mí la tarea. Y yo estaba con la emoción de, sí, yo voy a ser diferente, yo voy a dejar que los chicos hagan cosas y dejar de obtener recompensas. Y se me fue a la mierda como los 10 minutos. Así que sí, yo pequé de DM sobreprotector, DM mamá, y que les di demasiadas cosas. Cosas, contanos. En mi caso, he tenido la tentación de caer en él porque llevo ya una campaña bastante tiempo y mis jugadores ya me encariñé con sus personajes. Pero, al contrario a nuestro amigo Ramsés, yo más bien suelo hacer los combates y los encuentros un poco más difíciles de lo habitual. Y, por ejemplo, la primera campaña que llevé en mi vida, en vivo, con unos amigos, maté básicamente a uno de los jugadores. Y luego mis jugadores tuvieron que hacer un desmadre para tratar de revivirlo. Pero bueno. O sea que en tu caso sería el opuesto, digamos. Sí. Hay veces que intento caer, pero no. Luego digo, no, es que me gusta que un poco mis jugadores la sufran un poco, por lo menos. Está bien, está bien. Yo también, como para aportar, estuve en ese momento de no querer lastimar a los personajes. Y yo mismo me di cuenta que estaba haciendo algo que no era. No iba a rendir en el largo plazo. Así que es una de las razones por las cuales quería charlar hoy. Después vamos a entrar más en detalle en esa parte, pero ¿les pasó estando del otro lado, siendo jugadores, que un DM no les hagan nada?
francés. Puedo tomar la palabra, por desgracia yo tengo muy pocas campañas jugadas como jugador. Tengo una, básicamente, yo muy pocos capítulos, dos sesiones. Siempre empieza una sesión, mi DM se tiene que ir y no la puede seguir, o me dicen no puedo, entonces yo tengo que hacer una campaña para seguir jugando con ellos. Entonces no, hasta ahora tengo una campaña. Sí, igual yo como jugador tengo perdón, como jugador tengo muy poca experiencia. Realmente jugué como unos 4 o 5 meses y con un DM que era todo lo contrario, un DM sobreprotector. Sí, buscaba matarnos de repente, hacernos más difíciles situaciones, castigar el que no investigáramos, el que no preguntáramos. Así que no tengo experiencia con un DM mamá. Bueno, yo tampoco. Así que ahora que establecimos el nivel de conocimiento que tenemos entre los tres, los quiero invitar a todos a disfrutar de la intro que vamos a poner ahora, que es una música que nos hizo Max, gracias. Y espero que disfruten el overlay animado que tenemos, que lo hizo Bachi con mucho esfuerzo. Así que pasamos a la intro, que es cortita. Me encantó la intro, me encanta esa intro. Me encanta esa intro. Wow. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Max es una bestia. De hecho, él también nos hizo esta música tranqui y la del canal. Que bueno, hasta esa intro solo habíamos escuchado de él toda música tranqui y relajada. Pero no, en la intro se tiró todo para arriba. Bien, volvamos al tema. Charlemos esto sobre el DM mamá. Vamos a establecerlo una vez más. Es este DM que busca cualquier motivo para que los personajes salgan victoriosos o bien parados en una situación. Yo siento que hay un motivo más social que de rol sobre esta actitud. Y antes de empezar a andar más en esa parte, tenía una pregunta pensada, pero claramente no la vamos a poder responder. Es si ustedes estuvieran del otro lado, ¿no? Si fueran este jugador que está recibiendo este trato del DM, ¿qué es lo que harían para comentarle lo que está pasando? ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Porque yo me imagino que debe sentirse feo. ¿Pensé que es? Sí, pues es que de hecho un jugador me lo dijo a mí. Me dijo que no estaba sintiendo ningún reto, que era como estar jugando un juego con trucos. Uy. Sí, me dolió. Yeah, ok, no lo están disfrutando. Qué duro. Sí, ahí fue cuando tuvo que cambiar algo. Ay. ¿Cos? Es que es interesante. Mis partidas yo las hago muy en función al rol. Uh-huh. Y cuando. Pero siempre meto el combate porque, como es una mecánica más del rol en sí misma, de quinta edición, y lo disfruto un poco, pero no es como lo que le doy más importancia. Pero entonces, ya que lo voy a meter, digo, voy a meterle dificultad para que por lo menos no se muerman los jugadores mientras que estamos una hora y media viendo cómo golpeamos a una ficha, al final de cuentas. Claro. Pero lo que me pasa mucho es que mis fichas son muy duras, entonces más bien les tengo que dar herramientas a mis jugadores para que, como medio se intenten equiparar, porque no sé, a mí se me ocurre, digo, uy, qué bueno está este monstruo, qué bueno sería con esto. Y entonces empiezo a mochinear al monstruo y cuando me doy cuenta es un super letal el monstruo. Y yo, uff, creo que no debería ser tan difícil, pero bueno, mis jugadores en general no se me han quejado de la dificultad. Porque hay veces que sí ha pasado que digo, uy, mira, me pasé. Y sí acepto las críticas de mis jugadores y digo, sí, tienen razón. Algo que me ha pasado es que empiezo una campaña a niveles altos porque me aburren los niveles bajos y se me olvida que los jugadores no pueden tener un equipamiento de nivel bajo, porque entonces los monstruos de nivel alto los van a destruir literalmente. Entonces hemos tenido que ir fixeando poco a poco eso, pero en sí mismo no sé cómo reaccionaría yo en el aspecto de decir, bueno, está muy fácil esto, o no sé,
No sé cómo serviría en sí mismo. Lo que la idea es, la verdad es que me estoy aburriendo, me voy. Probablemente. Está bien. Y porque yo estoy, porque yo soy así, yo soy muy directo. Entonces. Ya, está muy aburrido esto, me voy a otra mesa y ya está, sorry. Está bien, es una de las formas. A mí me pasó que me lo han dicho y se siente. Yo me sentí muy mal después de explorar un poco en esta situación de qué era lo que me había pasado. Me sentí muy mal, pero terminás agradeciéndole siempre a la persona que te da feedback porque rara vez te dan feedback, por lo menos en mi experiencia. Y cuando te dicen algo y vos encontrás un punto para cambiar, te ayuda. Así que capaz Rancé está un poco más preparado para esta pregunta, digamos. Cuando te dijeron esto, cuando te contaron que era muy fácil, ¿qué es lo que tuviste que cambiar en vos para que se modifique tu estilo de dirección? Me explico, como que yo siento que había algo más, había, en mi parte había algo más profundo que yo tuve que cambiar. Ok, en mi caso, lo que pasaba es que yo pues hacía lo que no debía. Modificaba tiradas para beneficiar a mis jugadores, porque hacía mis tiradas ocultas. De repente, si me salió un crítico, no lo aplicaba. O trataba de, o decía que cierta criatura falló para salvar a un jugador. Lo que tuve que hacer, y me funcionó para solucionar esto en mí, porque yo sabía que lo iba a seguir haciendo, era empezar a hacer mis tiradas al descubierto, que todos vieran lo que estaba tirando, y así no podía cambiar nada para bien o para mal, y fue buenísimo. Aunque ahora que utilizo estas plataformas virtuales y hago tiradas y de repente me sale, o sea, doble crítico y así, me están diciendo que estoy modificando esto. Claro. Shadow cheats. Sí. ¿Y vos, Cobas, cuando recibís algún feedback sobre tu estilo? Obviamente los tomo. Igualmente, algo que he aprendido viendo mucho los videos de León y otras cosas también por la vida es que la comunicación es sumamente importante. La comunicación con la mesa es literalmente lo más importante. Entonces, yo al final de cada sesión destaco que sea con cuchara a mis jugadores un feedback. O sea, necesito saber si les gustó, si no les gustó, si no les gustó, por qué, para poderlo solucionar. Si no hacemos eso, sinceramente no creo que hayamos llegado ni la mitad lejos de lo que hemos llegado. Ya llevamos 8 meses con la campaña, digamos, y llevamos otra de 6. Entonces, para mí es eso: comunicación, comunicación, comunicación. Es para mí la regla principal de una mesa. Bien. Cobas, yo tengo una pregunta para ti: ¿cómo le haces para sacarles el feedback negativo? Es rarísimo cuando alguien quiere darme feedback negativo. Yo sé que cometo errores, como cualquier persona. O sea, veo las transmisiones y digo, aquí la cagué. O sea, esto no estuvo tan bueno, esto no estuvo bien narrado o bien dirigido. Pero mis jugadores no me lo dicen. Y es difícil cuando no tienes feedback negativo porque no puedes mejorar. Todos dicen, estuvo buenísimo. Yo sé que no estuvo buenísimo. Sí, entiendo. Quizás sea porque... bueno, yo me considero una persona bastante cretina en la vida y mis amigos son muy cretinos igual que yo, entonces ellos tienen cero tapujos de decirme las cosas. Una sesión tuvimos una pelea, en un turno literalmente uno de mis personajes acaba de one-shotear a 3 personajes de ellos, y fue tanto así que fue hasta yo me quedé sorprendido porque todas mis tiradas son públicas, entonces ellos ven mis críticos, ellos ven que les meto 70 en un turno sin querer, y entonces ellos me dicen, ellos me frenan y me dicen, esto no me gusta. Y entonces ahí empezamos a discutir. ¿Por qué no les gusta? ¿Qué hice yo mal? ¿Qué es lo que...? Y entonces ahí ya es donde llegamos a un centro. Y yo siempre acepto que cuando pasa ese tipo de cosas, hay veces que sí es suerte, hay veces que es, uy, mira, no es mi culpa que hayas tirado 3-1 seguidos, o sea, eso yo no puedo hacer nada. Pero hay veces que sí es porque meto más estados de los que debería, cosas así. Entonces ellos siempre son muy fuertes y muy tajantes y eso me ha ayudado muchísimo. Creo que es también parte de la relación que tienes que tener con tu mesa, de la sinceridad ante todo, y que realmente no somos todos somos adultos y todos podemos entender que no es nada personal, es simplemente estamos jugando, todos la estamos pasando bien y hay veces que hay que solucionar problemas. Me encanta. Bueno, a ver si mis jugadores están escuchando esto, parece que son Cobas, díganme por favor, ayúdenme a mejorar. Quiero añadir algo de eso. Es una mejora propia.
Quiero añadir algo a eso. A mí me pasa también que cuando terminamos la sesión, charlamos un rato y los chicos me dicen, no, estuvo re bueno esta parte, esta, la otra. Y me encanta escuchar que les gustó, como cualquier DM. Pero yo estoy seguro, digamos, que ellos no están atentos a mis flaquezas como estoy yo, obviamente, ¿no? Y hace un tiempo me dieron un feedback, una de las chicas, que ni siquiera se estaban dando cuenta que me estaban dando realmente información útil para mí, que era lo que yo le venía pidiendo hace tanto tiempo. Estamos haciendo otra cosa, hablando de cualquier otro tema, y me dice, no, bueno, pero esta cosa nunca la encuentro en tu mundo. Y yo dije, eso es lo que te estoy preguntando todo el tiempo, eso es lo que me tenés que decir cada vez que yo te pregunto estas cosas. Bah, me dijeron, fue una cosa así. Pero bueno, también el intercambio con el grupo, el ida y vuelta fuera de la mesa sobre temas del rol, ayuda mucho. La comunicación, como siempre, el juego se trata de esto, es de charlar y contar algo juntos. A mí lo que me pasó cuando me di cuenta que estaba sacrificando la aventura o la historia, lo que sea que yo quería construir, por la aceptación de mi grupo. Fueron momentos de inseguridad mía. Y como que yo estaba ahí para entretenerlos a ellos con sus juguetes, en vez de entretenerme yo también en conjunto. Y esto fue hace mucho igual, era joven. En aquellos años. Y en el momento que me di cuenta, digamos, que ellos no se estaban divirtiendo. De hecho, sentí en un punto que ellos jugaban rol porque yo jugaba rol y era lo único que hacía, en vez de porque es una actividad en conjunto. Sí, fue un momento duro. Pero sano, porque me ayudó a crecer, me ayudó a aceptar que hay cosas para aprender y que hay cosas para mejorar. Y que ellos están buscando el peligro. Quieren esa sensación de ¿puedo fallar? ¿Puede salir todo bien? ¿Puede salir todo mal? Y fue un momento muy muy real para mí que me queda grabado en mi cabeza así como una de las... un antes y un después para mí en mi forma de dirigir. Bien. De todas maneras, tiene que haber algo válido en este estilo o en esta actitud del DM, porque vos querés continuar la aventura. Vos querés que siga, vos querés que... querés ver si los personajes logran todos esos objetivos extraños que tenían, que yo... tirarse en un... sentarse en una catapulta y ser expulsados hacia el enemigo. ¿Qué es lo que consideran ustedes que es útil de esta sobreprotección? Considero que es útil porque te ayuda en refuerzos positivos hacia tus jugadores. Creo que hay momentos en los que es bueno ser el team mamá para que ellos sientan que están logrando algo. Sí, hay momentos en los que sí hay que darles ese empujoncito para que ellos sientan que el personaje que hicieron pues logró su objetivo, o realmente se siente incluido dentro de la historia, o al fin logró algo grande, con lo cual se va a emocionar y va a seguir, y le va a gustar el rol y le va a encantar la partida porque logró lo que quería, pero no se lo diste fácil. Bien, me gusta. ¿Cobas? En mi caso, yo soy menos positivo en ese aspecto. Para mí no genera nada bueno en general. Perdón por ser el granito negro en el arroz blanco. No, mejor, de esto se trata. Pero... Danos tu punto de vista. Pero para mí es totalmente perjudicial. Porque el problema es, si empezamos una campaña con jugadores nuevos que no tienen ni idea de qué es el rol, que es el 60% de las personas por eso. Y te doy todas las herramientas para que pases súper bien y que te diviertas, entre comillado. Al final lo que vas a hacer es que se va a acostumbrar a esto, y en el momento que quieras quitarle esta cuchara va a ser como un niño que llora porque le quitaron su chupeta. Entonces yo lo que veo es que si vas a jugar, si tu bicho tiene una barra de vida, es porque puede llegar a cero, y si puede llegar a cero estás muerto, y pasa, y así funciona la vida, así funciona todo en general, y sorry, pero así funciona. Yo tampoco es que ando con las ganas de querer norquear a tu personaje, o ganas de... no, es que son... así funcionan las cosas, estamos en una épica aventura, y
en las épicas aventuras hasta a Frodo le metieron una espada, digamos. O sea, a él no llegó a quemar el anillo con facilidad, sino fue después de un arduo esfuerzo. Yo lo veo así, entonces yo no le veo un lado positivo. Darle que las recompensas sean ganadas, eso es algo importante, pero que de verdad sea fruto de su esfuerzo. Yo lo veo así, en lo personal. No, está bien. Igual no creo que esté, que sea algo directamente relacionado, digamos. Vos podés proteger a tu grupo de una manera. Yo creo que el éxito del DM protector está en proteger al grupo de mis errores de planificación. Es decir, voy a preparar este combate. Y para mí está bien. Pasan los primeros turnos de pelea. Y hice todo, digamos, de manera legal, si se quiere. Los traté, los respeté como jugadores y todo eso. Pero claramente saqué mal las cuentas. Y ahí yo puedo tomar parte de ese combate y modificarlo en el momento para que no sea un desastre la aventura. Porque si hice mal un cálculo en mi planificación y eso va a determinar que se termine el juego ahora, me voy a sentir muy mal conmigo. Y voy a sentir que hice mal mi tarea también para con mis amigos. Sí, es bueno lo que acabas de decir. Y decir que estaba en completo desacuerdo con Cobas respecto a no ser bien protector con jugadores novatos. Porque mis primeros minutos de experiencia en el rol fue en la mina perdida de Phandalin, como para muchos. Me dieron el enano clérigo. En el primer encuentro, yo no sabía nada. Tenía la hoja ahí, la estaba leyendo y dijeron, los emboscan los goblins. A ti te dieron una flecha y caíste al piso. Me hicieron el máximo daño con la flecha y yo me quedé, esto es el rol. Y me voy. O sea, no puedes one-shotear a un jugador novato en su primer combate antes de que tome su turno. No. Para mí fue algo brutal que casi me desalienta. Esto no me está gustando. También eso depende mucho del DM, porque si tu DM hubiera dicho hagamos otro tipo de rol, no juguemos algo tan así, porque es tu primer encuentro, no estás acostumbrado a jugar D&D. D&D es como, aunque sea soft en el nivel de roleo, es más difícil que otras cosas, como Fiasco, por ejemplo. Fiasco es una historia súper corta donde puede que al final siempre he hecho que termina mal, por eso se llama Fiasco. Entonces puede ser otro aproximamiento y después de ahí poco a poco meterte a este rol más épico o a otros incluso que son más de incluso nada más de roleo puro y duro como las puertas de Ishtar. Entonces no es tanto el daño máximo que te pueda hacer el golpe a tu enano, sino es más bien el cómo llevar la sesión, porque también si llevas el manual y sabes que ese enano te va a pegar, si ese enano solo aguanta sus puntos de golpe, ¿por qué llevar la sesión así? Si no, tu DM tiene que entender la situación en general, entonces dale más oportunidades, porque yo esa campaña me la sé de memoria, me parece bastante aburrida como primera sesión, y ¿para qué empezar con eso si puedes empezar de otra manera, ya sabiendo la campaña? Entonces yo creo que es más una carencia de tu DM y que se nota ahí mismo que un problema del juego en sí mismo. Bueno, pero justamente estoy de acuerdo en que Medium Direct, sí. Era lo que yo decía, digamos. Sí, perdón. Podías proteger a los jugadores de tus errores y eso hubiera continuado la aventura para Ramsés, por ejemplo. O hubiera disfrutado un poco más del rol. Decime que... Malos recuerdos. Las primeras sesiones de todos. De en que sí hubo una carencia ahí. Pero pues él estaba jugando tal cual decía el manual, que era una aventura diseñada para principiantes. Y al final sí me gustó muchísimo las líneas pirrias de Fandelberg. Pero sí, ese primer acercamiento no, para nada bueno. Suelen hacer así las primeras veces. Sí. Y como tú comentas, el buscar un acercamiento diferente en la misma campaña es ser Dietmar. Porque les quieres tratar con mimo en un principio. O sea, enseñarles las mecánicas de a poco para que luego puedan tener ese encuentro. Bueno, eso antes de seguir, me llega al siguiente tema, que es los periodos, digamos, de juego en el grupo. Porque
cuando vos recién empezás y querés aprender el juego, las primeras partidas son medio los tropezones, hasta que, suponiendo que son todos nuevos, incluso el DM, hasta que todos se toman el ritmo y aprenden todas las pequeñas cosas y empiezan a ver las primeras sutilezas que tiene el juego, hay un momento en el que el juego cambia y se pone un poco más serio. Y ya después queda el momento en donde, bueno, voy a hacer esto durante mucho, mucho tiempo. Obviamente voy a seguir más para adelante. Puede haber más periodos, yo lo voy a dividir en tres ahora. Pero creo, digamos, que el grado de protección del DM tiene que disminuirse conforme avanza el grupo junto. Eso es totalmente. O sea, si ya eras un DM madre y empezaste así, ok, digámosle que es error de novato, lo que usted quiera, y está bien. Pero si ya llegamos a 6 meses de campaña, 8 meses de campaña, sigues igual, probablemente la mayoría de tu mesa se va a ir. Sí, porque se convirtió en un juego aburrido y monótono. Mm-hmm. En eso estoy completamente de acuerdo. Hay algo que pasa es... Yo la única explicación que tengo para decirlo es que cuando yo veía, digamos, estaba siendo sobreprotector y vi y lastimaba a los personajes de mi grupo, yo estaba sintiendo que les rompía los juguetes. Era la única explicación que puedo dar al respecto, era que agarraba el muñeco de él mientras él estaba jugando, re contento, iba y se lo rompía, y después miraba a ver cómo reaccionaba. Esa cosa se me quedó en la cabeza y fue feo. Y es los primeros pasos que me llevaron a empezar esa actitud. A vos, Ramsés, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue tu llegar a ser? ¿Como cuando dejé de ser Dien Mamá? No, ¿cómo llegaste a serlo? Después vamos al otro. Ah, no, yo llegué a ser Dien Mamá porque así inicié. Te comento, o sea, desde el minuto uno de claro, primera campaña dirigiendo, era el Dien Mamá. Tuve que ir trabajando mucho para cambiarlo, hasta el punto en que ahora en mi servidor me dice en que me gustan demasiado los TPKs. Bueno, vos, Cobas, si querés aportar algo a cómo se llega a ser DM Mamá. Cuando estaba chiquito a mí me rompían los juguetes de mis amigos. Es terrible. Bueno, entonces no veo ningún problema. A veces hay que romper para construir. Esto es una venganza. No, es una venganza, porque sí, insisto, yo no busco dañar a mis jugadores, porque no es divertido dañar a mis jugadores. Yo no quiero que la pasen mal. Claro. Las cosas como son, pero de vez en cuando el juguete se cae y se rompe. Pasa. A sí, mí se me perdía un juguete de vez en cuando yo jugando con mis propios juguetes los rompía. Pero usando la analogía, ¿verdad? Sí, dale. Insisto, que también creo que algo importante es jugar con personas maduras y que entiendan que esto solo es un juego y que hay veces que pasan cosas que están fuera de sus manos. Lo que tienes que hacer como DM es comprometerte a estudiar y estudiar para que el problema no sea algo mecánico, ni que sea un problema de que no tuviste organización, de que pensaste mal las cosas o algo así. Esa es tu responsabilidad como DM, y tu responsabilidad como jugador es también estudiar para no cometer errores de que llega tu juguete a romperse. A mí me gustaría agregar algo. Dale. Si bien, como les dije, yo empecé siendo Dien Mamá, esto fue por algo. Fue porque alguien me estaba rompe y rompe los juguetes. Hasta que dije, ok, cuando yo esté a cargo, yo no les voy a romper los juguetes. Porque me molestaba que me los rompieran a cada rato. Claro. Me molestó que le arrancaran una pata a mi juguete de nano cuando ni siquiera lo había movido. Sí. Bueno, ese fue el motivo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que viene con la experiencia de vida también. Al principio, tal vez no es lo mismo para todos, pero tal vez de chico, si empezás más chico, te cuesta un poco entender, digamos, el cómo llevar las cosas. De ahí muchas preguntas que surgen. ¿Cómo puedo hacer en el caso de que si mis jugadores van por ahí matando a todos? Entonces ahí claramente lo que falta es mostrarle que tienen consecuencias sus acciones. Y eso es, de nuevo, es con la experiencia. Cuando ya estás jugando más de grande, hay como una madurez emocional en los jugadores que entienden bien y se pueden separar un poco de los jugadores. ¿Les pasó a ustedes que cuando llegó el momento, digamos, de romper con este cascarón del DM protector y o mataron o lastimaron a un personaje,
esperando una reacción fuera del rol, ¿no? Una reacción como de tristeza o mala. Pero la persona entendía completamente lo que estaba pasando y estaba de acuerdo cómo se dio la situación. Y se sorprendieron ustedes. Tal vez es un poco rebuscada la pregunta, pero les pasó matar a un personaje y que la persona se lo tome perfectamente bien y ustedes digan, genial. Sí, me pasó. De hecho, no fue hace mucho, dirigiendo esta aventura de La Forja de la Furia. Se unió un jugador nuevo a mi campaña, que ya tenía mucha experiencia. Creo que me dijo que tenía 7 años jugando D&D. Y me dijo que él nunca había muerto. Y ¿cómo solucionó eso? Maté, sí, yo lo sabía. O sea, me dijo que no había muerto hasta después de que lo maté. La situación era más o menos así. Estaba en un acantilado, había que cruzar un puente colgante y al otro lado había un par de orcos. Él lo cruzó muy confiado a enfrentar a los orcos y le dio un golpe a los orcos. Turno a los orcos, le dijeron "This is Sparta", lo patearon y lo lanzaron al acantilado y murió. Ahí fue cuando él dijo que en 7 años no había muerto jugando D&D, pero que esa muerte le había gustado y que él también lo hubiera hecho. Bien, bien. ¿Cobas? En mi caso es que normalmente no es mi, o sea, no es que yo mate a los jugadores, es que los jugadores se matan solos prácticamente. O sea, va el bárbaro, se mete en medio de todos y pues yo qué puedo hacer. O sea, es como bueno, si quieres ponerlo así, claro, ponerlo así, y ese tipo de que te desintegra, pues sorry. Igualmente no tengo mucho historial de haber matado a mis jugadores, porque en general ellos se portan bien y yo trato de que los encuentros sean lo más balanceados posibles. Lo que sí mato son bastantes NPCs que ellos quieran, para que hagan que el mundo es un mundo y que parte de las cosas. ¿Y qué pasa? Es el mundo. Y tal vez es el mundo medieval, donde cuando usted le pagara una gripe es morirse. O sea no es la actualidad. Entonces, sí, lo que más me pasa es que ellos dicen, ah, pero qué triste que se muriera tal persona. Y de ahí, la vida. Bueno, de hecho, esto me lleva perfectamente a la siguiente pregunta, es que parte de proteger a los jugadores es proteger las cosas que ellos quieren. Objetos, NPCs y cosas similares. Que viene medio dentro del paquete. Me solía pasar, digamos, cuando se encuentran estos bichos que te rompen el metal. No sé si los usaron alguna vez. Pero son unos bichos que te pegan y te corroen la espada y se rompe, o la armadura y se rompe, lo que sea. Pero Son como slimes, sí. Sí, en el de caso de otro juego puede ser algo diferente, pero la idea es que son cosas con las que los personajes se encariñan y vos las destruiste y tal vez no estabas enterado el nivel de valor que tenía para este personaje o para este jugador. A mí me pasó con NPCs también, como dijo Cobas. ¿Ramsés? Sí, me pasó. En la aventura de The Sunless Citadel, la Pari se encariñó muchísimo con un NPC que no esperaba, con Meepo, un kobold que se encontraron, y al parecer lo interpreté algo tierno e ignorante, y la Pari se encariñó con él y lo adoptó como su mascota, e inclusive pues unos jugadores estaban intentando que fuera su pupilo para añadirle un nivel de clase mientras él los acompañaba en sus aventuras, y al final terminó muriendo por el aliento de un dragón blanco. Lo describí como que se había congelado por este aliento y luego cayó al suelo y se rompió. Y los jugadores se molestaron conmigo porque decían que con esa descripción ya era imposible revivirlo. Y que ya había matado cualquier posibilidad de que ellos pudieran tener a Meepo en futuras aventuras. Lo borraste del universo. Y no era mi intención, o sea. Yo solamente jugué legal, como supongo que también lo haría Cobas. O sea, el aliento alcanzó a Meepo y se murió. Ni modo. Sí. Una vida sí. Muerto. No, en mi caso, yo sí lo hago bastante con mala leche. A mí sí me gusta golpearle las fibras, porque parte de mi forma de narrar es la tragedia. Me encanta la tragedia. Bien. Y la tragedia realista, no la tragedia por ser tragedia, sino porque la vida, por lo general, es bastante cruel. Entonces, desde cosas simples como a uno de mis jugadores, que tiene un tabaxi, que se llama Paradisón,
está casado y tiene un anillo. Ellos se meten a un mundo ahí y la cuestión es que mi objetivo con un objeto en específico, que yo tengo un guerrero que le encanta andar golpeando cosas que no saben qué son, era que cuando lo golpeara se le quedara atrapada el arma y que se quedara sin arma. Claro. Yo dije, este fijo lo va a hacer. Pero al parecer Paradis fue primero y se quedó sin su anillo de matrimonio. Entonces a él no se quería ir de la zona hasta poder conseguir su anillo de matrimonio. Bueno, entonces al final tuvieron que huir, pero yo sí hago bastante con un poco de mala leche, lastimarles donde les duele, porque para mí es parte del recuerdo de, ah, mira, este NPC significa esto para mí porque estoy más, más conectado por algo que nos une, una trama. Mientras que si no pasara nada y todo fuera felicidad, pues para mí es un poco más olvidable. En lo personal, ¿verdad? Eso ya es como a mí me gustan las historias. Sí, estoy de acuerdo en que, puede, en que un final trágico puede ser un gran final. La semana pasada, en una de mis aventuras, un jugador murió y era la primera vez que moría. Su personaje era muy bueno. De hecho, esa party tenía mucha racha de que se moría uno o dos por sesión hasta que él empezó a jugar, porque era muy sensato, jugaba muy bien y la party les agradó el jugador y les agradó muchísimo el personaje. Hasta que, pues, en un combate, lamentablemente el personaje cayó, murió por daño letal, y la party se quedó unos 30 minutos roleando el dolor de su pérdida. Claro. Y sí, me dijeron que se sentían tristes porque ya no estaba, pero el jugador sí comentó que era como bonito el hecho de que el personaje les hubiera gustado tanto como para dedicarle ese momento. Toda esa parte de la sesión, pues. Así que, sí, un final trágico puede ser maravilloso para reforzar. Yo estoy de acuerdo. Esos sentimientos es la única forma de sacarlos. Y al final, que esto es pura imaginación, al final de cuentas, creo que es lo que hace una imagen que perdure más en así que a todos. ¿Sabes? Yo recuerdo muchas cosas que hasta me quieren romper, digamos, un poco, porque son cosas bonitas que al mismo tiempo son trágicas, pero en su cosa son bonitas. A su manera. Sí. Me duele. A mí también. Me duele y se siente raro. Porque cuando vos matás un NPC, ¿no? Por la razón que sea, es algo que también vos dejás de hacer. No, ya ese NPC no lo tengo que interpretar más. Y yo paso por el proceso de meterme en el NPC, crearle la backstory, crearle las cosas que le gustan. Y estar atento a las relaciones que tienen con los jugadores. Entonces, en el momento de que muera el NPC y ver la reacción de los jugadores es algo que a mí me encanta, porque se siente que están metidos en el mundo, digamos, de la misma manera que yo. Pero yo también siento que pierdo algo. Hay muchos NPC que me quedaron ahí en el camino y murieron, fue trágico, fue o no, o tal vez fue algo estúpido, pero son recordados por los jugadores. Y en eso estoy de acuerdo, porque esto no es lo que quiero decir, pero digamos, el tener un NPC que los jugadores tomen cariño y se encariñen con él o con ella y vos lo matás por un motivo bien justificado, no solo por desprecio y despecho. Vos lo matás. Es una forma de atacar al grupo sin generarle dados de daño, niveles de salud, etc. Es como pegarle en la moral, así como decirle, bueno, mirá, realidad. Para mí se me cortó un poquito la voz de... ¿Se me cortó? Sí, a mí también se me cortó un poquito. Ok. No. Pero se entendió lo que dijiste. Ah, gracias, porque no me acuerdo. Entiendo tu punto, sí, es eso, es como un ataque, no a la moral, porque no es un ataque, es que no, mi objetivo no es atacarlos, es simplemente darles golpes hacer que les duela. No, sí, pero no es con la intención de lastimarlos, sino de generar un sentimiento nuevo. Es que es un sentimiento que todos los sentimientos son válidos.
No, todos los ¿Cómo acabas? normales. Claro. Acabas de decir que lo haces con saña, que te gusta romperte los juguetes a porque, ellos. No, no, porque es para un bien mayor. O sea, no los, o sea, esto como dice León, no es que aparece una vaca congelada en estos muelles y les cae encima y se muere el NPC. No, o sea, lo hago como, no soy Dios que muevo un chunk y le cae encima y lo mato o que. No, 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 es con un objetivo, o sea, pensado, por un motivo, una motivación. Sí, no es que aparece un hueco debajo de él y se cae al infinito. Es que, ¿sabes qué? Justamente matar así a un NPC que ellos quieren no va a generar jamás la misma calidad de cualquier sentimiento. Exacto. Que va a generar verlo, tipo, morir de enfermedad o morir de viejo, o en batalla, salvándolos. Lo que conseguir es un sentimiento de odio hacia mí, bien merecido, por persona buena, digamos. O sea, no, eso no se hace. Así no se cuenta una historia. Exacto. Hay algo muy interesante en el tema de atacar el NPC o cosas de valor emocional para los jugadores, porque a menos que ellos estén constantemente hablando o expresando sus sentimientos, generalmente o están en alguna misión o en algún objetivo y tienen que cumplir algo, es con los NPCs que al principio, por lo menos, empiezan a desarrollar esta de expresar lo que el personaje tiene adentro. Y vos, como DM de mamá, ¿no? Volviendo al tema principal, vos sabés que querés nutrir esa relación. Querés que haya un NPC interesante o importante para este jugador. Ustedes los planifican. Se te cortó un poco. Uy, me voy a acercar un poco acá. Ahí tal vez se me escucha mejor. Por favor, gracias. Te decía que ustedes, vos como DM, querés que cuando un NPC, un jugador se interesa en un NPC, querés nutrir esa relación y que tenga un lugar y que tenga una vía de escape para expresar al personaje, por lo menos al principio. ¿Ustedes planifican estas relaciones y buscan maneras de que el NPC le devuelva al jugador algún sentimiento de amistad, de relación, de lo que sea, con la idea de matarlo en el futuro? No. Sí he creado NPCs, encuentros y situaciones que son justo para que encajen como anillo al dedo en un jugador. O sea, para darle un valor a su trasfondo. Que vea que lo que eligió sí contó para algo. Pero no, nunca lo he hecho para luego quitárselo. Eso es un poco retorcido, viejo. Totalmente de acuerdo con Ramsés. La mayoría de mis personajes NPCs, ellos se encariñan o le toman cariño por su cuenta. Yo digo, esta es la personalidad de este personaje, así se comportaría. Y hay personajes que yo he pensado mucho, que tienen mucho background, pero que al final ellos lo ignoran. O al contrario, un personaje que llega, este personaje no le va a importar a nadie, es un vendedor random de aquí en la calle y ellos se súper encariñan. Me ha pasado muchas veces, pero así muchas veces. La mayoría de personas que yo tengo pensado así con un background fuerte y todo, lo ignoran directamente. Pero eso en general me ha pasado en mi campaña. Ejemplo, yo llevaba una historia inspirada en Baldur's Gate, en el libro de Baldur's Gate, Viaja a Vernum. Y cuando tienen que ir a Vernus, yo tenía pensado, yo dije, esta sesión va a durar ya 10 sesiones, porque esto va a vernos, ¿verdad? Tiene que durar un montón. Mis jugadores se la comieron en un día, fueron así, pum, 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 una sentada, se la brincaron toda ellos. Bueno, todo mi planeamiento se fue. se fue por la borda. Yo tengo que admitir que a veces me pasa cuando estoy creando NPCs que ignoro lo que van a hacer los jugadores, no los tengo en cuenta. Me gustó eso que dijiste, Ramsés, de crear cosas para justificar su background. Está buena la idea, me gusta, la voy a tomar. Pero yo generalmente creo NPCs para que llenen el mundo, ¿no? Con background y lo que sea. Y les voy pensando, se me ocurren momentos en la vida de él que pueden tener en la aventura. Y suelo darme cuenta que sé cómo se va a morir mucho antes de que los jugadores hablen con él. Y entonces tengo que verlos a ellos relacionarse con esta persona todo el tiempo lleno. Y estar luchando con mi DM protector, sabiendo que yo tengo esto planificado. Obviamente no está escrito en piedra y si lo pueden salvar, eso puede no suceder, digamos, pero en el momento que ellos están jugando y yo siento que la historia va a ir para allá,
Sí, tipo, si sigue en este ritmo, esta persona va a morir de alguna manera. Va, de una manera específica, porque ya me la imaginé, ya lo lloré al NPC, vi todo lo que le iba a pasar. Le aparece una vaca congelada encima. Claro, algo por el tipo. Van a ir a donde están las vacas congeladas y no van a poder esquivar. Entonces me quedé pensando en que en alguno de mis aventuras eso sí podía pasar, porque había un momento en el que hicieron enojar a un tipo como deidad trickster que estaba jugándoles bromas pesadas y sí ponía ese tipo de situaciones, Vacas que algo caen. como una vaca congelada, algo absurdo como para que se dieran cuenta de que algo mayor estaba interviniendo y que Sí, tenían que sí, tener cuidado y algo con mucho poder les tenía una hazaña. Sí, eso es muy interesante jugar, pero a mí casi no me gusta jugar con dioses en las campañas por lo mismo. Me quitan un poquito como de... Y trato de quitar al Deus Ex Machina totalmente. Hasta hace poco me di cuenta que el Price tiene un Deus Ex Machina propio. Yo me quedé, wow, esto es lo más fuerte que he visto en mucho tiempo. ¿El clérigo? Eso Sí, de... tiene. Él puede orar a su deidad. Y si saca un dado, un D20 menor a su nivel de clérigo, puede hacer, puede ser que puede que pase lo que él diga, lo que le oró a su dios. El DM es el que decide, pero igualmente es. Puede tener un poco troll. Claro. Y ya. Sí. Yo Sí, tiro por pero. él Pero yo me quedé, wow, en serio tiene un Deus Ex Machina, no lo puedo creer. Bueno, los Deus Ex Machina suelen ser también, suelen estar relacionados con el DM sobre el protector, porque vos tratás de buscar la manera de que no les pase nada a los chicos. Obviamente se puede aplicar de diferentes maneras, pero estamos en el momento, ¿no?, de admitir pecados de DM. ¿Han Sí. llevado a cabo algún Deus Ex Machina que todavía les duela y les dé un poquito de vergüencita? Deja pensar. No, está bien, está bien. Yo ya tengo el mío, ¿no? Obviamente. En mi caso Dale. no tengo un Deus Ex Machina como tal. Lo que sí me pasa un poco seguido es que tengo que aumentarle la vida a mis monstruos porque se los baja muy rápido. Ah, está bien. Es el inverso. Ese es el inverso. Bueno, yo hice igual Deus Ex Machina, algo así, creo. Cuando sí fui demasiado bueno con sus jugadores en la partida, y de repente llegaron con el jefe final, perdón, de la aventura, y lo mataron muy fácil. Y sus personajes empezaron a decir: esto no puede ser el jefe final. De seguro hay algo más. Y yo: sí, hay algo más. Por supuesto. Y tuve que inventarme un segundo jefe final para darle un cierre a la aventura. No, pero Porque. para eso está bien, porque es más bien aumentar la dificultad. Entonces, no es un Deus Ex Machina como tal. Yo me acuerdo dos. Uno que fue durante uno de los extraños momentos en los que fui jugador. Estábamos jugando Pathfinder y estábamos en una suerte de cueva, en un bote, me acuerdo, en un pequeño río subterráneo. Y no me acuerdo qué nivel era ni qué personaje tenía. Pero nos aparecen como unos murciélagos humanoides gigantes a atacarnos. Y el primer golpe del murciélago mató al paladín. Nosotros dijimos: wow, nunca nos habíamos encontrado nada tan brutal. Pero bueno, empezamos a pelear. Y de repente nos estamos dando cuenta todos que estos murciélagos. Estuvimos peleando contra gente que entrena para la guerra. Y nos están ganando unos murciélagos en una cueva. Derrotamos ejército, lo que sea, tuvimos una gran aventura antes de eso. Y nos están matando estos murciélagos. Cuando nos están por dar el último golpe final, el DM decidió que aparezca un NPC ahí en la cueva y mate a los murciélagos. Y eso se sintió muy horrible, muy, muy horrible. Para mí, es más, fue la última sesión que jugamos, eso mató a la mesa. Y él lo hizo con la mejor de las intenciones, porque nos quería cuidar, no quería que nos maten cuatro murciélagos humanoides con buenos dados. Y para mí mató la mesa, eso fue un Ah, error pero ahí. él no tenía planeado que los matara. No, para nada, no, 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 él... Ah, ok, yo pensé que él ya tenía pensado como una especie de algo.
No, 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 no. Él era un encuentro aleatorio encima. Tiró la tabla, todo, no me acuerdo cómo fue. Pero fue demasiado al azar todo lo que estaba sucediendo. Nosotros estábamos en un bote y aparecieron estos bichos. O sea que el movimiento que teníamos era súper limitado. Teníamos que esperar que ellos nos ataquen. Y cada vez que venían nos destruían. Y eso mató a la mesa. Después creo que no jugamos más. O viste cuando después cuando pasan situaciones así, generalmente como que se marchita y eventualmente y unas dos sesiones después se termina todo. Y una que yo hice, de nuevo era joven, inexperto. Fue, creo que en D&D 3, 3.5. Estaba el grupo, era un grupo de jugadores que siempre se hacían la misma clase de personaje. Había uno de ellos siempre jugaba el clérigo, el otro jugaba el ladrón y el otro jugaba. No me acuerdo. Fueron encima de uno de mis primeros grupos iniciales, etc. Fueron a un combate, estaban peleando contra unos. No sé si eran unos gnolls o unos orcos, un ejército. Y los estaban rodeando, ellos estaban perdiendo el combate. Entonces, el clérigo estaba sin hechizos, el otro estaba sin flechas, cosas así, ¿viste? Ya era el último momento. Ahora tiene que pasar algo que se termine ahora en esta campaña. Y apareció. Bueno, hice que aparezca esto está mal. Hice que aparezca el dios Nol, no sé si lo conocen. El dios Nol de. Tienen un dios los Nols. Que a mí me encanta, los Nolls en general me encantan. Bueno, que aparezca el dios Nol para secuestrarlos, porque al parecer tener capturado un clérigo de esta deidad, que no me acuerdo cuál era, chico, era importante. Y yo me sentí horrible después de entender lo que estaba haciendo, porque ahora cada vez que miro para atrás, toda la guerra que tuvieron y todas las situaciones que pasaron para llegar a ese momento no tuvieron ningún valor, ningún desafío, ningún nada. Porque no los mataron al final. O solo se llevaron al clérigo. Podrían haber hecho eso. Podrían haber hecho que, bueno, los otros dos se los comen los Nolls. Y no, los atraparon los tres. Después se escaparon de la prisión. De hecho, está interesante que se llegaran al LOL y que sobreviviera y los otros se los comieran los monstruos. Eso hubiera estado Sí, súper eso hubiera estado interesante. bien. Pero bueno, fue un momento de aprendizaje para mí. Pude ver el dolor en tu rostro mientras hablabas. Es que me da. Era algo que tenía guardado muy, muy adentro y me da vergüencita contarlo, porque encima aparezco dando consejos en la taberna y todos esos consejos están basados en errores míos que cometí durante No, no, no. De mi hecho, que eso experiencia. se entiende, eso es Y. obvio, todos hemos cometido errores. Sí, no te equivocas, no hay experiencia para dar consejos. Exacto. Exacto. Pues yo tengo muchos consejos. Tenemos 2 años de video. Eres muy sabio. O Gracias. sea, casi una biblioteca puede hacer eso. No, no, yo que todos. Esto de ser DM, todo eso a uno nadie le explica absolutamente nada. Exacto. Siempre te dicen. Sí. Entonces que siempre te dicen, usa tu criterio. Sí, Sí, lo lees mi en el alma. manual Eso al final eso. no ayuda en nada. Y vos decís, yo no tengo Ajá. criterio para esto. Me enteré que existen dados ayer. Tras de eso es como tu grupo de amigos dice, juguemos rol, ¿no? Sí, déjame. ¿Quién va a ser el máster? Bueno, yo soy el máster. Y no sé, cuando uno dice esas palabras, no sabe lo que conlleva. O sea, el trabajo que hay detrás de ser un máster. O sea, yo pocas veces ni trabajando, digamos, en lo que yo me dedico, he dedicado tantas horas a lo que le tengo que dedicar a una mesa. No, no, jamás. No, yo tampoco. Jamás, Le he jamás. dedicado más tiempo al rol que a mi vida Sí, profesional. sí, sí, sí. sí, totalmente. O sea, un día de estos estaba haciendo los carteles de Se Busca para una campaña. Literalmente hice 9 carteles de Se Busca y duré como 12 horas. O sea, 12 horas de brete que La yo. mierda. No, de trabajo. Brete es una palabra aquí en Costa Rica, perdón. Como 2 horas de trabajo. 12 horas de trabajo haciendo carteles. ¿Por qué? Porque tienen. Yo, como soy diseñador al mismo tiempo, entonces tengo como ciertos estándares que no me gusta salir de ellos. Me podría exigir menos, pero
No, no puedo. Entonces, ahí los carteles súper bonitos, bien decorados. Y bueno, y un mapa y todo. Entonces, esa campaña le tengo mucho aprecio. La estoy llevando en este momento. Por el montón de esfuerzos que me ha conllevado. Pero es esfuerzo que yo me meto solo, ¿verdad? No es que nadie me dijo, no sé qué. No, no, yo solito fui y me metí a la camisa de 11 varas. Es que sí. La actividad del DM es algo que lo haces porque te fascina y te atrapa, ¿no? No hay muchas maneras de decirlo, que es como estás realmente enamorado de esta actividad y te gusta. Te encontrás, por lo menos yo me encontré entretenido haciendo cosas que jamás me hubiera imaginado, como por ejemplo ver imágenes de montañas nevadas para describirlas bien en el juego. Y es tipo una hora y media de dedicación para algo que va a durar 15 segundos en el juego, pero yo Sí, sí, siento que sí. es importante y va a estar bueno. Sí, Y al final sí, del día me sirvió, obviamente. claro. Bueno, ya estamos llegando a... Saludos a todos. Estamos llegando a los últimos minutos del podcast. Oh, qué rápido. Sí, se fue rápido, estuvo No. bien. Pero quiero que ver si podemos No, lograr sí. alguna conclusión sobre el DM protector. ¿Qué les parece a ustedes que sería el siguiente paso? Una vez que vos lográs romper con este DM protector, ¿cómo sigue tu actitud hacia el juego? Es como entender que tiene que haber ambos tipos de situaciones, perdón, todo tipo de situaciones para que tus jugadores disfruten. Sería por ahí. Bien, me gusta. ¿Cobas? En mi caso, No los proteja lo mal. que puede. En mi caso, exacto, no los protejo, pero si usted te está cayendo en proteger, Sí. lo que puedo recomendar en general es entender que en general la vida así no funciona. Si no funciona así la vida en general, por más que quieras darle un escape a tus amigos de la vida real, porque al final de cuentas estamos jugando un poquito de mesa, para que una historia sea buena tiene que tener de todo un poco. Porque si no, la historia es olvidable. Si no estás creando Crepúsculo 2.0, estás creando cualquier historia genérica. Pero si hay un poquito más de salsa y de chicha en medio de todo esto, se recuerda con muchísimo más aprecio. Y se siente que se dedicó mejor el tiempo. Muy lindo, chicos. Ellos empiezan como a tener como todo tipo de experiencias, como dice Cobas, que sienten que se aprovecha mejor el tiempo y sienten que lo valió. Empiezan incluso a contar experiencias de sus personajes como si fueran propias, las cuentan con emoción. Ay, perdón por el sonido de mis perros. No hay problema. Tranquilo, tengo tres. Está en la taberna ahora. Estoy muy de acuerdo. Muy linda conclusión, chicos. Yo siento que si sucede esto de que llegás a este momento en el que tenés que proteger a los protegés inconscientemente a los jugadores de algo y te diste cuenta, ahí es el momento de aguantar estas ganas y rolear las cosas como de otra manera, para que vos no influyas en el resultado, sino que las acciones de ellos surjan naturales y se lleven adelante. Creo que lo importante es darse cuenta que en este juego usted es un jugador más y no es un dios. Exacto. Cuando te das cuenta que nada más eres un narrador de los acontecimientos que están sucediendo, te das cuenta que no puedes intervenir porque tú no eres dios. Y ya está. Bueno, a Ramsés, ¿querés aportar algo más? No, es que me quedé pensando en lo que comentó Kovas. Dale. Es que muchos entran en una partida de rol queriendo ser el héroe de la historia. O sea, si eres un bien mamá, se lo estás concediendo. Le estás concediendo que él sea el protagonista del libro, de la saga épica, que sea Beowulf, que sea, no sé, Frodo, que sea Bilbo. A veces eso puede estar bueno, pero, o sea, uno puede estar tentado a ayudarlos a lograr eso, pero siempre va a ser mejor si lo logran ellos mismos. Bien, me encanta. Buenas, buenas, buenos aportes.
Creo que con esto podemos cerrar el podcast de hoy. Antes de despedirnos, Ramsés, ¿querés comentarle a la gente dónde te pueden encontrar a vos y a tu grupo de D&D Latino? Ah, sí. Gente, para los que no estuvieron al principio de la transmisión, yo soy Ramsés y soy el fundador de D&D Latino, una comunidad que se dedica a intentar promover, pues, partidas en español para que esta comunidad hispana empiece a crecer. Nos pueden encontrar en Twitch como D&D Latino, también en Instagram. Y en esos últimos lugares pueden encontrar un acceso a nuestro Discord, donde continuamente estamos publicando partidas, one shots, donde se pueden unir. Ha pasado muy seguido que gente que nos ve en Twitch para la siguiente semana ya está jugando con nosotros. Y eso, pues, los invitamos. Me encanta, me encanta. El canal es D&D ¿Estás Latino. muy? ¿Mande? Ahí están preguntando por el chat. Oh, perdón, estoy ignorando el chat todo ese No, tiempo. no, no, ahí les dije yo. Bueno, Coas, no sé si tenés algún lugar público, si no, yo iba a decir que te busquen en Discord para cualquier pregunta. Sí, a diferencia de Ramsés, a mí no me buscan, por favor, pero si quieren verme más o menos o hablarme, estoy en el Discord de la taberna y un poco más, pero sí, no me hago comisión y nada de las cosas. No tengo ni nada ni nada de eso, entonces tranquilos. Está bien, gracias, Cobas, igual. Y ya que estamos, quiero agradecerles a, bueno, a Bachi por hacer este overlay animado que está buenísimo. Y a Max por la música de la intro y que nos acompaña ahora. Voy a cerrar este capítulo, estoy muy contento, surgió una charla muy genial. Van a encontrar este video en nuestro canal de YouTube y va a ser el primer aporte en nuestro canal de Spotify. A nosotros nos pueden encontrar en todos lados como en la taberna de rol, estamos en todos lados. Si hay un lado que no estamos, avísenos, lo vamos a ocupar. Así que bueno, el próximo podcast va a ser dentro de un mes. Todavía no sabemos cómo va a continuar, pero espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado y sobre todo ustedes dos chicos, muchísimas gracias por participar, fueron excelentes. Más bien, gracias por Gracias, invitarme. Atilio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esperamos luego estar por acá. Bien. Un placer conocerte, entonces, por cierto. Igualmente, Cobas, me gustó lo que comentaste. Empezaré a aplicarlo en mis partidas. Sí, yo también me quedé con unas cosas. Ahora voy a dejarlos a los chicos del chat con el outro, que es el outro que tenemos también. Y probablemente veamos algún raid, alguien que esté jugando ahora. Creo que ahí me están comentando sobre Andrés. Andrés es un amigo de la taberna, así que gracias por pasar. Chao, chao. Chao.